Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Expo Emprendedor Chetumal, que como ya saben se transmite todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y esta semana es una semana bastante ocupada, gracias a Dios, tenemos varios eventos en puerta y recuerden que tenemos más fechas que ahorita en un momento vamos a estar platicando acerca de ellas y hoy me acompaña la señorita Shirley de H&S Boutique Online. Ella es una emprendedora, es parte importante del comité, somos un comité de 7 personas y pues ella es una de las integrantes, también por allá está su esposo pero no quiso entrar, pero bueno. Hola Shirley. Hola Majito, buenas noches. Shirley, quiero que me cuentes, que cuentes a las personas, ¿qué es lo que tenemos preparado? Bueno, tenemos 6 eventos en puerta. Tenemos, primeramente este viernes vamos a estar en el Cecati. Va a haber un evento, estamos invitados a participar, la comunidad de Expo Emprendedor. Vamos a estar ahí a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Van a haber diversas propuestas, van a estar ofreciendo sus productos los compañeros emprendedores. Pues todos los que se den la oportunidad de llegar ahí el día viernes, ahí vamos a estar esperándolos va a haber de todo, va a haber ropa, calzado, moños, gastronomía. O sea, varios emprendedores van a estar ahí ofreciendo sus productos. ¿La entrada cómo es? ¿Es libre? ¿Tiene costo? ¿Cómo aplica? No tiene costo. La entrada es totalmente libre. De todos los que gusten asistir, igual pueden asistir a ver qué se les pega por allá, porque ya están los intercambios de regalos, ya mucha gente se está preparando para los regalitos, para ver qué van a estrenar el 24. Entonces ahí vamos a tener muchas propuestas para que cada quien se lleve algo. Perfecto. De hecho, los emprendedores que vamos a estar ese día es 6 Boutique, Crazy Frost, va a estar Mi Lindo Juchitán, Jessy Cosmetics, va a estar Atre Diva Shop, Luna Pink, Calzado Siliana, Marca Ribet, va a estar también Mokai, tú, Yaceli y nuestro amigo que vende peces, que vende peceritas. Entonces vamos a estar todos ahí presentes en un horario de 9 a 6 en el Cecati 141, ubicado en Eric Paolo, esquina con Faisán. ¿De ahí qué evento sigue? De ahí tenemos el día sábado, vamos a estar en la explanada. Vamos a estar ahí a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. En la explanada, que es el día 14, ¿no? El día sábado. 14, sábado. ¿En qué área nos toca? Bueno, de Cefiplan, o sea, entrando por Cefiplan a la vueltecita. Hay como un tipo callejoncito. Ahí vamos a estar ubicados, nos pueden identificar fácilmente, ¿no? Ahí va a estar nuestro túnel navideño de la Expo Emprendedor. Va a haber muchas lucecitas, ahí nos van a poder identificar. Creo que hay compañeros que llevan artículos navideños, ¿verdad? Para sí, ofrecer. Sí, tenemos, de hecho, varios, somos alrededor de 35 emprendedores que vamos ese día de la comunidad del Expo Emprendedor. Vamos diversos giros, desde gastronomía, calzado, juguete, ropa, accesorios, perfumería. Va a estar una gran variedad de productos y pues nos identifican, ya saben que siempre llevamos nuestra super lona. Entonces es para nuestros clientes que nos siguen en todos los eventos, porque ya nos ha tocado que vamos a algún evento y hay clientes que ya conocemos. Sí. Entonces, ahorita en el evento que pasó de la Canaco, nos estaban comentando, es que venimos desde el ISSSTE porque pensamos que era ya el evento. Y digo, no. Pero ya los tenemos identificados y les tenemos por ahí una sorpresa. ¿Después qué evento sigue, Shirley? Bueno, después tenemos el evento del día domingo. Este fin de semana va a estar muy, muy movido, ¿eh? El domingo vamos a estar en el salón del sindicato del ISSSTE a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 8:30. Ese ya es nuestro evento sí, como tal. Sí, ese ya es el evento como Expo Emprendedor Chetumal. Ese ya saben que vamos por nuestra sexta edición, ¿no? Sexta. Sexta edición, es la sexta edición.
Ya llevamos 6 ediciones y a lo largo de este año, la verdad que agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en cada evento, en cada edición. Créanme que a veces no es tanto como tal la venta, es la cantidad de gente que entra y a la cual nosotros podemos platicarles de nuestro negocio. Incluso apenas hoy fue una clienta que me compró en el sindicato del ISSSTE. Y ya se dice, no, es que yo te compré en el sindicato del ISSSTE. Le digo, o sea, todas las clientes son muy valiosas, ¿no? Pero hay clientes así que es. Cuando te los has conocido en un evento, entonces nos damos cuenta que realmente se está cumpliendo la función de los eventos, ¿no? Así ¿Y es. Qué más vamos a tener el 15 de diciembre? El 15 de diciembre, a ver, para que estén atentos los niños, vamos a tener a las 6 de la tarde la visita de Santa. La visita de Santa, ¿qué va a hacer Santa ahí? O sea, ¿qué les va a dar a los niños? Bueno, va a estarse tomando fotos con los niños, va a estar dando regalitos, porque ya saben que Santa trae regalos para los niños. Posteriormente va a haber una piñatita ahí con los niños. Perfecto, también nos va a acompañar nuestra amiga Aleli, va a estar pintando caritas. Nos va a estar platicando acerca de sus obras que tienen puerta y todo eso. También va a haber una convivencia con algunos elementos de la Arena Chetumal en el transcurso del día. Pueden ir, pueden pasársela muy padre con su familia, convivir. Siempre hacemos dinámicas. Las personas que ya han ido saben que damos regalos, se hacen dinámicas en el momento. El caso es que siempre alguien se lleva algo. Y pues la verdad, vamos a tener muchas promociones también. ¿De ahí qué eventos siguen? De ahí tenemos la siguiente semana, el día 21 de diciembre, que es sábado, vamos a estar en el Hábitat 2. Ahí vamos a estar a partir de las 12 del día hasta las 9 de la noche. El Hábitat 2 es el que tiene las pistas de patinaje, ahí como para que se ubiquen. De la concha acústica. Ándale, donde está la concha acústica. Ahí vamos a estar también ofreciendo, ya sabemos que a lo último siempre, ¡ay, que no consigo tal cosa! O de pronto va a llegar algún familiar que no tenías previsto y hay que comprarle un regalito. Ahí vamos a estar ofreciendo lo que ustedes necesiten. Consuman local, cómprenle a los emprendedores, quizá tienen algún amigo, alguna amiga que esté iniciando un negocio, no sé, de ropa, calzado. Consúmale a ellos para que entre todos impulsemos más la economía de Chetumal. Un saludo a nuestra amiga Mariana de Tejidos a Crochet, nos acaba de mandar saludos, muchas gracias por estarnos sintonizando, sigan compartiendo en las redes sociales. Y bueno, Expoemprendedores del Sureste es un evento totalmente gratuito. Tenemos abierta la convocatoria en la página Expoemprendedores del Sureste. Ahí registran su negocio, ya estamos en proceso que se forme el nuevo grupo. Lo que pasa es que vamos como por partes, ¿no? Vamos checando los espacios, los giros y todo eso. Es un evento totalmente gratuito, lo único que se les solicita pues es una mínima cooperación, 20 pesos, 30 pesos para cuestiones de la animación, de la limpieza, cosas muy simples, es todo, o sea, es lo único que se le solicita de cierta forma. ¿Qué otro evento sigue? De ahí tenemos el día 22 de diciembre, que es domingo, vamos a estar en el Domo de la Mujer. En este sitio es la primera vez que nos vamos a aventurar. Ajá, así es, como Expoemprendedores del Sureste, y no hay pierde porque está enfrente del salón del sindicato del ISSSTE, donde siempre han sido los eventos de Expo Emprendedor Chetumal. Entonces, en el domo que está enfrente, ahí vamos a ir por primera vez como emprendedores del sureste. Perfecto. Recuerden que todos los eventos es entrada totalmente libre, no se cobra absolutamente nada por entrar. Y de ahí, el último evento con el que vamos a cerrar el año. Bueno, también el 28 va a estar, tienen evento los chicos de Bazar Sparkling, me parece. Uh-huh. El 28 es sábado y al otro día, 29, tenemos el último evento para cerrar con broche de oro el año. Dime. Sí, ahora sí que como el último evento de Expo Emprendedores del Sureste es en el Hábitat 1, donde iniciamos. Donde iniciamos. Ahí iniciamos los eventos, fue algo también algo simbólico, el cerrar el año donde empezamos, donde gracias al apoyo del licenciado Héctor Rueda, que nos está apoyando, director de Parques y Hábitats y de todo su equipo, muchas gracias al licenciado Rubén Aldana, que es el que nos apoya, es el director del IMES,
Diferentes personas, a las chicas de Secretaría General, a todos los que nos facilitan este proceso para poder llevar a cabo los eventos, les agradecemos. Ha sido un año bastante fructífero en lo personal, ha sido un muy buen año porque pude conocer personas como mi amiga, como los chicos del comité que también son mis amigos, y entre todos hemos ido avanzando. Y pues es un trabajo la verdad que pues ha costado mucho. Apenas hace, por cuestiones de trabajo, nuestros compañeros de Toyamena pues se separaron de momento porque tienen mucho trabajo. Ellos tienen un local adentro del Mercado Nuevo. Así los van a encontrar como Toyamena en Facebook. Tienen variedad de artículos navideños, tienen en verdad mucho artículo navideño, nacimientos, tienen de todo. Entonces, con ellos los pueden contactar. Ellos también son parte de la comunidad del Expo Emprendedor. Y pues esperemos se integren otra vez ahorita que baje un poco su carga de trabajo, sí, y tengan un poquito más de tiempo. Bueno, estos son los eventos que vamos a tener a lo largo de este diciembre. Todos anhelábamos con mucho amor que llegara diciembre. Es un mes muy padre. En lo personal nos gusta mucho y pues nos gusta estar siempre, vivir en la presión de dar vueltas, de ir, de venir. De verdad que es un trabajo, pero es muy reconfortante. También tenemos un grupo especial que son chicos de la comunidad de la Expo Emprendedor. Ellos también tenemos un grupo con ellos, son los chicos que apoyan, los van a encontrar también en la página. Y recuerden que el 21 es función de la Arena Chetumal. Ellos también están colaborando con nosotros y nosotros con ellos en la donación de juguetes. Si ustedes quieren también donar un juguete, pueden contactarlos. También tenemos aquí saludos para el señor Heider. Un saludo. Y para Latife. Sí, va a estar súper el evento, la verdad. Y para el señor Carlos Ricardes. Ah, nos manda saludos. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando más. Nos vamos mientras a un corte comercial. ¿No? Ah, no es corte comercial, perdón. Pensé que era corte comercial. Bueno, ahora les voy a platicar de una dinámica muy importante que tenemos. Ese día, ustedes por cada compra que ustedes hagan, se les va a dar un boletito. En ese boletito va a estar especificado que va a ser para el día del evento una rifa. Por cada compra que ustedes hagan, le dan un boletito y en ese momento se les dan los boletos participantes para que se pueda realizar una rifa. Me están avisando que tenemos a un invitado sorpresa. ¿Tenemos un invitado sorpresa? A ver, pasen, pasen, pasen. ¿Dónde paso? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, Santa! ¡Hola! ¡Hola, Santa! ¡Pásale, pásale! Ver, acá, ¡pásale por acá, Santa! Hola, ¡pásale! ¡Hola! Oh, ¿dónde me siento? ¡Aquí, Santa! ¡Aquí! ¿Cómo están? ¡Todos los niños! ¡Wow, ay, Santa! Ah, ¡hola! ¡Qué bonita! ¡Mira, qué bonito! ¡Sí, verdad! ¡Gracias! ¡Ay, ese Carlitos es tremendo! Hasta de color. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo bien, está? Bien. ¿Dónde pásale, paso? Santa, pásele de este ¿dónde lado? ¿Dónde me siento? Allá aquí, me siento. Aquí, pásele, ahí pásele. A ver, déjelo, ahí voy a estar. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los niños? ¡Qué sorpresa, Santa! ¡Qué súper sorpresa! ¿Dónde lo dejo caer? Ahí está bien. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué gusto. A ver, me lo acomodo por aquí porque estoy, los traigo un poco entumidas por el trineo. Que sí, todo, sí. Todo el viaje desde el Polo Norte. ¿Qué pasó? ¡Hola, hola! Mira, qué bonito niño, en serio, qué A gusto. Ver, Santa, cuéntame, ¿por qué te nos adelantaste si el evento es el 15? No, no me he adelantado, no. Ah, no, no. No me he adelantado, simplemente vine unos días antes a pasar estos eventos tan bonitos del Expo Emprendedor, porque pues desde muy pequeños ustedes han querido tener su negocio, yo los he conocido desde que estabas... Bueno, sigues. Entonces, han querido tener su propia empresa y jugaban allá con sus juguetitos que lo vendían, ¿no? Y querían una muñeca y todo eso y no se los traía porque se portabas mal también, ¿no? Digo, hay que ser honestos. Por eso, niños, ¿dónde estoy? Allá, acá, aquí.
en la 8, en la 9, pórtense bien para que yo les pueda dar su juguetito que tanto me están pidiendo. Y bueno, pues voy a estar en la Expo Emprendedor. Estoy muy contento, de verdad, la invitación que me hiciste. Majo tiene contacto directo en el Polo Norte, así como ustedes la ven. Yo la quise reclutar para duende, un atepero, digo, me la ganó Carlitos y se la ganó él, ¿no? Pero yo la quería dar chamba ahí para duende. Sí, pues muy buena, armando juguetes y todo eso, de verdad, vea cómo lo armó esos cuernitos bien bonitos, de verdad. Este diadema es de una duendecita, de Yaceli, ella la tiene. No sé, me da un dolor aquí en la costilla. Oh, a ver, Santa, cuéntame, ¿a qué horas vas a llegar al evento? Bueno, tengo programado, según el meridiano, me toca, ya aparece azafata aquí, mi amigo. Me toca a las 6 de la tarde, porque tengo que hacer unas entregas antes, y bueno, a las 6 de la tarde voy a estar ahí con ustedes en el Expo Emprendedor, a saludar a todos los niños que quieran dejarme sus cartitas también. Pueden aprovechar, llevarme sus cartitas de lo que quieren que les entregue esta Navidad. ¡Qué bonito! Genial, me encanta genial. Estas épocas, me gusta mucho disfrutar de esta época navideña, de las luces, del olor a los cohetes, pero hay que tener mucho cuidado también con si usted va a estar reventando los cohetes. Para los pequeñines no se les vaya a pasar algún accidente. A los perritos también. Los animalitos hay que cuidarlos mucho y procurar no reventar mucho cohete. Tal vez uno o dos por ahí, pero nada más. Con mucho cuidado y siempre con la supervisión de un adulto, ¿verdad? Oye, ¿qué te estás poniendo? Te está saliendo algo aquí en las piernas, de verdad. Tienes que curarte. Yo conozco un buen dermatólogo que te puede ayudar para eso. A ver, Santa, cuéntanos, por ejemplo... ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Qué chistoso! Sí. Quisiera tener mi programa, a ver si hablo aquí con algún directivo que me pueda hacer mi programa. Pero, Santa, ¿por qué programa si tú nada más vienes en diciembre? Sí, es verdad, no voy a faltar, solo el 24 voy a poder, porque ando muy ocupado durante todo el año haciendo juguetes. ¿Y los renos dónde los dejaste, Santa? Los renos no los pude traer porque hay un retén acá cerca y no traigo placas. Sí, imagínate, cada placa por cada reno me va a salir muy caro, imagínate. Sí, ¿verdad? Te están pidiendo salir muy, el muy tránsito, caro. Me dijo, oye, una placa para cada reno. No, pues no se puede, señor. Hasta en el Polo Norte está un poco difícil la situación, déjame decirte. Hay uno de fiscalización ahí, igual, terrible. Es una cosa, de verdad. Pero esta época de Navidad se trata de alegría, de diversión y de que todos los niños consigan sus regalos, y los no tan niños también, de verdad. Los niños que se porten bien, que ¿verdad? Que se porten bien, obedezcan a sus mamases y a sus papases también. Oye, Santa. Porque hay niños que tienen dos, tres papases, fíjate. Sí, oye, Santa, y por ejemplo, si alguien, algún emprendedor, algún negocio, quisiera que los visites, ¿a qué número te pueden contactar? Pues para que vean, yo tengo un alma bondadosa y me pueden aprovechar. A mí me gusta visitar los negocios, ver qué es lo que venden, porque de ahí yo pues tomo en cuenta los regalitos que me piden los niños y digo, lo puedo comprar en tal lugar, que me piden un relojito con lucecitas y todo eso. ¿Cómo es? ¿Dónde lo puedo? Pues ahí con mi amiga Shirley, mira, lo puedo conseguir o se lo puedo piratear. Tengo unos duendes ahí taiwaneses buenísimos que me hacen unas copias perfectas de lo que yo le pido. A ver, Santa, aquí te están mandando saludos, Carlos Ricardes. Hola. Saludos ahí, al Super Santa. Saludos, Carlitos, te voy a dar tu caballero del zodiaco, claro que sí. Se ha portado bien ese muchacho. Sí, se ha portado muy bien, se ha portado muy bien. Y Santa, por ejemplo, ese día, el día 15... No, me da así risa como el Joker a veces. El día 15, que es tu evento, cuando llegues, los niños se van a poder entonces tomar foto contigo. Se puede tomar fotos conmigo, cómo no, me encanta tomarme fotos con los niños.
En verdad, me gusta mucho que se acerquen hacia mí, con todo, de verdad, no les voy a... Hay muchos que lloran, no, para mí encantan los niños, la inocencia es lo más importante y es lo que hay que conservar todos los seres humanos, la niñez, aunque ya estés todo grandote, burrote como este muchacho, tienes, de verdad, no hay nada más bonito que conservar la infancia, la niñez, de verdad, eso es lo que debemos tener todos los seres humanos. Volvernos mucho más humanos. Eso es lo que hay que trabajar todos nosotros. ¡Oh! Me dejaron de llorar lo que dije. Te llegó, te llegó. Me llegó, de verdad. Perfecto, Santa. Entonces, más o menos, vas a estar todavía unos días después, supongo, ¿verdad? Porque si alguien quiere que vayas a sus negocios. ¡Ah, claro! ¿A qué número te contactan? Es el número de Santa. A este número que aparece bajo sus pantallas. No aparece. Al 983-73-323-13. Anote. Otra vez, Santa. No puedo lurear porque ando en papeles, Santa. 983-73-323-13. Ahí está. Perfecto. Aquí abajito lo pueden anotar si quieren que les vaya a visitar a sus negocios y a saludar a todos los niños que estén ahí visitando su empresa con todo el gusto. Los visitaré, como así con nuestros amigos de las Expo Emprendedoras, que van a estar este domingo. Este domingo, gracias. Voy a estar con ellos y a disfrutar de estas épocas decembrinas, de verdad. Recuerden que va a ser en el Salón del Sindicato del ISSSTE. Ahí voy a estar, ahí voy a con mi trineo, espero no tener problemas. Puedes juntar para las placas de mis renos. No, no te preocupes, ya checamos todo ese asunto, para estacionamiento y todo, sí, ya. Sí, porque necesito para y sí, luego sí. Donde coman mis animales. No, eso ya está listo, eso también está. Ocho renos. Eso ya está súper listo, tú no te preocupes de nada. Sus necesidades. Otra cosa, Santa. Por ejemplo, los niños van a llegar, se van a tomar la foto y todo. ¿Tú les vas a dar regalos a todos los niños, verdad? A todos los niños, porque me encanta verlos felices. Les vamos a dar su regalito, un pequeño detalle, claro que sí, para que se vayan contentos. Y bueno, su fotito, su regalito. Y recuerden, me pueden dejar sus cartitas para que yo les lleve su regalo. ¿Allá o acá? Allá. Me lleva sus cartitas. Este es el número de Santa. Está el número. Aquí está mi número, mira, aquí abajo. Ahí puede contactar a Santa. Mire, qué bonito escribes, muchacho, de verdad. Desde chavito, diría que tenías talento para esto. Entonces, me puede dejar su cartita y le llevo su regalo. Ya saben, yo soy espléndido. Me encanta. Me está mandando mensaje Lucy Borges. Pero sí te debes de tratar eso. Saludos. Ahí me pasa el número. Sí, Lucy es una emprendedora también. Atrediva Shopping. Está invitando a las personas a que nos visiten. Latife pregunta si igual te vas a tomar fotos con los emprendedores. Claro que sí, se pueden acercar conmigo ese día y nos tomamos fotos. Tener un bonito recuerdo, si quieren pedir algo, yo voy a checar, voy a andar mi duende conmigo ese día, lo voy a andar y vamos a tener un librito, vamos a ver cómo te portaste del año y si te mereces tu regalito. Eso es para los grandes porque últimamente están terribles estos muchachos, de verdad. La juventud, de verdad. Yo recuerdo mi época donde era todo... pues mucho más tranquilo, pero ahorita sí es terrible. Pero lo importante es conservar esa alegría navideña, es el espíritu navideño que se está perdiendo. De verdad. Oye, Santa, ¿y dónde dejaste a la señora Claus? La señora Claus, la dejé preparando mis alimentos, como yo pues me la paso trabajando durante todo el año, pues ella es la que me ayuda con una galletita. Me encantan las galletas, déjenme decirles. Acuérdense de dejar la galletita con un vasito de leche, porque sí me canso, déjenme decirle, de estar ahí repartiendo los regalos toda la noche en todo el mundo. Sí es cansado. A ver, inténtenlo ustedes y van a ver si no se van a cansar. Entonces, sí, claro. Digo, tómense la molestia de dejarme una galletita al menos, pues para agarrar energías, ¿eh? Te debes de tratar eso. Si no se contagia. No,
No, Santa, no sé. Cambiamos. Recuerden que Santa va a estar con nosotros el 15 de diciembre en Expo Emprendedor Chetumal. El evento inicia a las 11:30 y termina a las 8:30 y Santa llega a las 6. Recuerden ir con sus pequeñitos, llevar su cartita para que se le entreguen a Santa y así se la lleve y de ahí vienen los regalos, ¿no? Así es, muy, muy importante, ¿verdad? Saludos a todos los niños que nos están viendo en estos momentos, de verdad. También recuerden que después de la convivencia con Santa vamos a romper una piñata para todos los niños. Piñatas. Vamos ahí a estar dando dulces. Bueno, hacer muy divertida la convivencia familiar porque pues los eventos son familiares. Así es. Y ya se está perdiendo eso de que pues en Navidad se van a la disco y dejan a los papás ahí. Y no, lo importante es estar unidos, que haya la unión familiar. Eso es lo importante, ya que pues hay que tomar en cuenta cuál es el verdadero origen de la Navidad, el nacimiento del Creador, ¿no? Entonces, pues hay que estar juntos en familia y disfrutar ese momento tan especial. ¡Qué felices estamos de que estén con nosotros, igual, Santa! Un poco nervioso por sus huesos que tiene allá, pero muy contento. No, pero Santa, eso es del pantalón. No es de ella. No, no, Santa. Digo, si está malita de la piel, digo, sí, hay que checar, se tiene que checar, y hasta le pasa el pantalón. Sí, yo conozco un dermatólogo que te puede ayudar. Ay, Santa, recuerden que nuestro evento es el 15 de diciembre, pero tenemos eventos desde el día 3 en el Cecati, el 14 en la Explanada, el 15 Expo Emprendedor Chetumal en el Salón del Sindicato del Issste con la presencia de Santa. De ahí tenemos el 21 en el Hábitat 2, el 22 en el Domo de la Mujer que está frente al Salón del Issste y el 29 donde iniciamos. En el Hábitat 1 los esperamos, recuerden que tenemos rifas, regalos, sorpresas, de todo tenemos en los de eventos. Verdad que es bien trabajadora, por eso yo la quería de duende, porque es muy trabajadora la muchacha, de verdad. ¿Y ahorita ya no tienes vacantes? Ahorita no, puedo checar, hay dos que tres ahí que están falseando y están así como que queriendo hacer un sindicato de duendes, no me conviene, déjame decirte, y podemos hablar a recursos humanos para que les den aire. Perfecto. Muchos saludos a... Tienes que aguantar el frío, mucho frío. Sí, sí, ¿verdad? No, entonces mejor no. Saludos a Patita Sánchez, saludos a For Life, Patita. Ah, Patita, también a Paquita. For Life Chetumal, oye, saludos. Qué nombre tan raro, For Life. Es el nombre de su negocio. Oh, es un nuevo emprendedor que se está integrando con nosotros. Saludos, nuevo emprendedor. Recuerden que tenemos una semana bastante padre, muy ocupada, pero muy padre. Todavía. Recuerden que todos los eventos es entrada totalmente gratuita, no se cobra nada. Ni a Santa, nada. Bueno, ya me ahorré una lana, de verdad. Y recuerden que por tomarse la foto con Santa y eso también, eso es totalmente un regalo. Nomás una módica cantidad para pagar mis placas de mis renos, con eso nada más. Bueno, muchas gracias por sintonizar. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos, Santa! Y de verdad, cuando la estoy pasando mejor, no puede ser. Bueno, Santa, puedes volver a visitarnos por febrero, marzo. No, ya estoy descansando. Invernas esa época. Sí, no, estamos empezando a revisar todo lo que hay que trabajar. Todo el año trabajamos, déjame sí, decir. Sí, claro que todo sí, el todo año el año es laboral, ¿verdad? Y bueno, ya en diciembre es cuando... pues se demuestra el esfuerzo que hemos hecho durante todo este año. Y en enero sí, descansado, le doy a los reyes, chamben ustedes, le digo ya. Ya tú descansas. Ya descanso, de verdad. Perfecto. Bueno, muchas gracias Santa por venir, por esta gran sorpresa. Gracias, de verdad, por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes,
como te repito, un poco nervioso por la enfermedad de la muchacha. Pero todo bien. Espero que no se contagie y llegar al 24 todo bien. Muchas gracias, Shirley. Por al contrario, gracias, Majito. Es su pantalón. Para pensar, ya no le van a querer comprar. No se van a querer parar por allá. Muchas gracias por sintonizarnos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Recuerden que el siguiente miércoles, a través de Pulso Sur, el canal de la capital, los espero en Expo Emprendedor Chetumal. Y los esperamos en estos eventos. Santa el 15, 6 p.m. Ay, muchas gracias. Está bonito el lugar, está, los retocados de madera que tiene, está muy padre. Muchas gracias por sintonizarnos. Le da así calidez. Te voy a volver a invitar, Santa. Sí, de verdad. Sí, en serio. Pero estoy muy emocionado, en serio. Muchas gracias. Gracias a todos por vernos. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.